Sería muy difícil para nosotros el día de hoy arrancar con la fuerza, con la adrenalina con la cual arrancamos todos los días, ya que una persona muy importante, un líder de esta casa, de este medio de comunicación, ya no llegó el día de hoy a compartir el laburo que compartía con todos nosotros día a día. El día de hoy amanecimos con la noticia de que una gran persona, una persona que atravesó los medios de comunicación y aportó muchísimo al entretenimiento en la televisión paraguaya, ya no iba a llegar a trabajar el día de hoy con todos nosotros. No íbamos a dejar pasar este momento para darle nuestros más sentidos pésames y abrazar desde esta posición a la familia de don Elvio Oviedo, quien a partir de hoy ya no está con nosotros. Elvio o don Elvio, como todos les conocíamos en el canal y creo que en el país entero, hoy nos deja una huella imborrable en todos nosotros, en toda la gran familia de Telefuturo y el grupo de medios del grupo Viersi. Y realmente creo que también marcó un hito en la televisión paraguaya con grandes programas como Calle 7 y un montón de programas de entretenimiento que creo que marcaron la diferencia en la televisión de nuestro país. Desde aquí le mandamos un abrazo gigantesco a toda la familia, de parte de su familia laboral, la tele, NPI, Telefuturo. Y se nos fue nuestro líder, pero siempre los vamos a recordar y los vamos a honrar con todos los formatos que sigamos haciendo desde esta casa. Nos quedamos marcados por ese trato tan hermoso que siempre tuvo con todos, con todo el trabajo que dejó. Esa es su gran herencia para esta gran casa, para este gran medio de comunicación. Nuestros pésames a la familia de don Elvio Oviedo. Y vamos a hacer lo que a él le hubiera gustado, continuar. Los primeros 100 puntos van directo para el equipo amarillo. Hoy ella entrenó mucho, o sea, estuvimos entrenando juntos. Pero en la competencia, y yo creí que le iba a ir bien porque la verdad que metía una. Pero también cambia con la presión del vivo. Y la verdad que la gana es un poco pesada, pues de fuera de segunda, chica. Pero no niego, ahora falta la segunda competencia. Vamos, tipo. Nunca me perdono nada, pero bueno, no me voy a quejar. Contale, ya no me puso ninguna de las competencias, solamente en duelo. Lo único que le queda porque dijo, mejor asegurar. O sea, no confía en mí. Y bueno, vamos a ver, ojalá que no salga nominada porque un escándalo voy a hacer. Un escándalo voy a hacer. Esta prueba es muy de suerte. Entonces creo que no tuvo tanto la culpa, sino que practicar más nomás para que le salga más rápido. Yo confío en ella que acá, la siguiente competencia, va a dar de todo y vamos a recuperar los puntos. De que el punto lo hizo Araceli y con esto son los ganadores de la segunda competencia. Practicamos muchísimo a la hora de practicar, o sea, a la tarde en las prácticas. Y que a la hora del programa, a la hora de competir, no nos va. Me incluyo porque la semana pasada me pasó mucho a mí. No solo a las chicas, sino a todos los hombres también, en especial al capitán Atos. Creo que su camiseta, su pellejo no está en juego, no está en riesgo, por eso está compitiendo así. A mí me extrañó cómo hizo su duelo él. Hizo súper lento, por eso a mí me desmotivó al ver eso. Claro, eso es lo que yo no entiendo, cómo en las competencias, cuando hay nominación de hombres, todos compiten con todos, pero tiene que ser todas las semanas. No solamente fue el capitán, sino que todos nosotros, o sea, el equipo completo. Una vergüenza realmente. Y punto bono otra vez. Yo realmente no tomo ni ganas de competir. No quiero más competir, ¿para qué? Ya, y punto bono. Creo que le falta concentración a las chicas. Estas dos semanas, ellas tienen que dejar todo. Tampoco noción, no pudieron hacer ningún punto. Ya que ellas se tienen que salvar a sí mismas y ya no tienen por qué decir que nosotros las perjudicamos. Esta es la tercera competencia. Acá se define el día. El equipo rojo, el que festeja, el que se lleva los 300 puntos. ¿Por quién votas? Marina, indefectiblemente. La primera gladiadora nominada. Ay, Dios mío, Marina, hoy definitivamente no es tu día de suerte. Primero por lo de Isaac y ahora te vas nominada. Dios mío. Por ese motivo me autonominé también porque mis otros compañeros jugaban mucho. No elegían a quién nominarla, así que por eso ya creo que ya me hace falta también para poder superarme y ver mi capacidad. Yo considero que la nominación toda la tiene que pasar. No quiero perder la Marina en unas circunstancias más importantes y que se vaya contra gladiadoras verdaderamente fuertes. Pero creo que este es el momento que debería haberse nominada. Aún hay muchas gladiadoras fuertes. Puede salir totalmente de esta nominación. No dudo en absoluto de ella. Lo único que voy a decir es que cuando la ignorancia habla, la inteligencia calla. De ella no me extraña nada, pero de él sí. Realmente me alejé un poquito de Marina desde que empecé a hablar con Araceli. Pero es por tema del equipo, porque queremos con Araceli lo mejor para el equipo. Que haga lo que ella quiera, que esté con quien él quiera. Y la frase que dije, que no me sorprende de ella, pero de él sí,
es que de ella se puede esperar de todo. De todo, esto es competencia, así que puede usar esa a su favor, a su contra. Ella se hizo pasar por mi amiga y al final hace esto, la cual yo nunca haría. Nunca le haría a una amiga, a una conocida, así sabiendo de mi sentimiento, porque ella sabía todo, así que la que va a quedar mal acá es ella, no yo. La que va a quedar mal acá es ella, no yo. La verdad que ni me interesa lo que ella piense. Si pasa algo entre él y yo, ya es otro problema. Así que sigan investigando. Así que sigan investigando. Yo sé de muy buena fuente que Araceli le prohibió a Isaac hablar del tema. Chepean de Jaepa. Bueno, ese final está un poco fuerte porque el día de ayer ya intentamos luego hablar con los implicados en este asunto, con Isaac, con Araceli, pero sobre todas las cosas luego se sumó Marina porque queríamos saber, ¿es cierto? ¿Hay una relación? ¿Está pasando algo entre ustedes? Pero, ¿qué pasa con esto último? O sea, yo tengo luego muchas preguntas para hacerte, Araceli. Vamos a arrancar por lo último, por esto que acabamos de ver en el material que implica a un Jesús diciendo que vos le prohibiste algo a Isaac. ¿Eso es cierto? No, realmente no. Yo no le prohibí nada a él. Él es libre, él puede hacer y decir todo lo que él quiera. Aparte de eso, está soltero. Entonces, si él se gusta de mí o no se gusta de mí, ya es su problema, no de otros ni de terceros. Ahora bien, Marina fue bastante incisiva contigo. Los comentarios vertidos por ella fueron bastante fuertes en tu contra. Y yo como que quiero, a mí me encanta hacer esto de armar una línea de tiempo, ¿verdad? E ir colocando las situaciones. Yo recuerdo que en la temporada pasada ustedes tuvieron así como que un conflicto en su amistad por temas de competencia. Hubo una situación en la cual ustedes terminaron conflictuadas, dejaron de ser amigas. Después, nomás nosotros nos fuimos enterando a lo largo de la segunda temporada que parecía que Isaac así medio que la estaba pretendiendo, la estaba cortejando. ¿En qué momento ustedes dejan de ser amigas o estaban siendo amigas? ¿O es cierto eso que dice Marina, de que vos sabías de todos sus sentimientos y es como que te está dejando como que vos sabías todo y adrede te estás queriendo involucrar o te estás acercando con una persona que vos sabías bien era del interés de tu amiga? Y realmente yo no sabía casi nada de ella. Ella sí sabía muchas cosas de mí, pero yo lo único que sabía que ella se llamaba Marina y que vivía en Yaguarón. Ella nunca me contaba a mí sus cosas, entonces yo creo que ella nunca me consideró a mí su amiga. Incluso ese mismo día que ella me quiso traicionar, ahí yo ya me tenía que haber dado cuenta de que no era mi amiga. Pero yo tan ilusa, igual seguía detrás, ayudándole y estando con ella. Incluso cuando su supuesta amiga le quiso poner crema en las manos, la única que estuvo con ella fui yo. Pero bueno, son cosas del pasado y yo no quiero hacerle quedar mal a ella y no me importa lo que ella diga. Bueno, con el tiempo se van a dar cuenta de quién es verdaderamente. O sea, prácticamente, Araceli, lo que vos estás planteando, que si hubo algún tipo de amistad con Marina, esa amistad fue falsa. Y realmente sí, porque si vos tenés una amiga, yo creo que vos tenés que conocerla a tu amiga, cómo pasa tu amiga, qué hace tu amiga, y yo realmente no sabía nada de ella. Yo compartía con ella, yo le contaba mis cosas, le contaba lo que yo pasaba, confiaba en ella, pero ella nunca me contó nada. Es otra cara de la moneda la que nos está presentando Araceli ahora mismo. Y Muñe, vos estás con Marina, podemos escucharla a ella también. Claro, porque es una contra. Vos dijiste que ella sabía todo de vos y por eso se aprovecha y ahora ella dice que vos no le contaste nada, que sí, vos sos la que sabes mucho de ella. ¿Cómo lo entendemos? La verdad que no quiero hablar mucho, no me extraña tanto esto. No sé por qué tanto odio repentino hacia mi persona y estás haciendo todo lo que estás haciendo ahora. No me extraña de vos nada, porque sé cómo sos y qué es lo que querés lograr, así que no tengo mucho por decir. ¿Qué quieres lograr, Araceli? Así nomás. No, contame un poquitito, Marina, que queremos saber, porque se nota que hubo un quiebre en la relación Araceli-Marina de amistad en su momento. Amistad nunca tuvimos, creo yo. Yo fui la única dura acá, la que confió en ella, la que le ayudó en todo momento también, así que no me extraña nada que venga a decir estas cosas ahora acá. Bueno, antes de pasar a compartir un material que tenemos nosotros, yo te quiero preguntar si vos querés lograr algo, Araceli, ¿tenés algún plan, alguna estrategia? Porque Marina está diciendo que vos, al parecer, querés lograr algo. Y realmente no, o sea, para mí, yo no necesito realizar estrategias. El año pasado llegué a la final sola, este año lo voy a volver a hacer. No necesito de alguien, ni del público, ni de nadie para llegar a la final, porque sé de mi capacidad y sé que puedo llegar lejos sola. Para mí, que está siendo muy resentida de hacer todo este ridiculez ahora mismo. Ahora bien, yo les dije hace un rato, a mí me gusta a veces tener así la línea de tiempo, ir ubicando las situaciones, los momentos, las personas en una línea de tiempo como para poder entender.
Hay unas fotos que nos llegaron, que llegaron hasta nuestro poder. ¡Epa! Como producción, sí. Y esas fotos ya le involucran a la persona que está contigo, Dani. Ay, ay, ay. Que son fotos que yo justamente en esa línea de tiempo quiero ubicar para poder entender bien este conflicto en el que al parecer ahora en la actualidad hay una onda, hay un triafloje, hay un conocer entre Isaac y Araceli, pero al mismo tiempo están estas fotos que nos muestran que había sido, al parecer, hubo algo entre Marina e Isaac. Bueno, por acá ya estoy con la araña de la discordia. Nadie puede creer realmente lo que está pasando. Así que, Spider-Zack, primero te pregunto si realmente en algún momento Araceli te prohibió o te censuró algún tema de información que tengan entre ustedes dos. Por ese lado, no solo a mí, sino tanto al equipo también, por el bien del equipo, ella le molestaba de que nosotros, y más yo, le querramos mostrar técnicas y demás cosas a la otra competidora del equipo contrario. Eso nada más lo que a ella le molestaba. Y está bien también de su parte. Bueno, y hablando un poco de la situación con Marina, realmente nosotros fuimos conscientes de que el año pasado, cuando vos estabas en casa y mirabas la segunda temporada, probablemente tenías una cierta relación con Marina, obviamente no acá en el programa porque no estaban juntos, pero fuera del programa iban de paseos, iban a merendar. ¿Qué pasó con esa relación que tenías con Marina? ¿En qué momento se quiebra? ¿En qué momento se genera esa separación? Siendo que ahora estamos viendo fotos donde estaban muy juntos siempre. Voy a aclarar que con Marina sí llegué a salir a compartir, pero hasta ahí quedamos como amigos. Y nosotros, antes de que empiece el programa, hablamos bien. Incluso ella también me dijo que íbamos a quedar, o sea, que no, para evitar todo justamente este tema de desconcentrarnos y cosas así, porque los dos tenemos un objetivo bien en claro, que es ganar. Íbamos a evitar todo esto, pero por X motivo está pasando todo. Pero... Espera un poco, Isaac, espérame un ratito para entender nomás. Yo estoy haciendo mi línea de tiempo, mi resumen, mi mapa conceptual de los hechos. ¿Ustedes con Marina, antes de que arranque esta temporada, hablaron o en qué momento ustedes tuvieron esa conversación de no nos vamos a desconcentrar con estas cosas, vamos a concentrarnos en la competencia? ¿Esa fue la conversación que tuvieron con ella? Sí, así mismo. Y solamente somos amigos y hasta ahí. Yo allá... Ella me ve a mí como un amigo. En el Loco dijiste que se alejó, que te alejaste de ella. En el Loco dijiste que vos te alejaste de ella. Y prácticamente me alejé porque andaba un poquito celosa, yo creo, no sé. ¿De quién celaba? Marina, ¡epa! Marina te celaba. Sí, celaba. Vente, viñazo, Tajina Guri. Es que me huele, Isaac, de que esa separación no se dio tanto por el tema de la competencia y de la concentración. Me parece que viene más por el tema de los celos. Decime si es así o no. Yo creo que sí, pero no sé por qué cela también, si ella misma me aclaró que solo somos amigos y nada, eso nomás. Y con Araceli estamos compartiendo mucho también porque es mi capitana y bueno, tengo que compartir con ella, ¿verdad? Creo yo. Bueno, hablando de compartir, creo, Muñe, que tenemos mensajes por parte de la fanaticada que van llegando también y que van opinando con relación a este tema, a este amorío o relación de a tres entre Spider-Zack, Araceli y Marina. En boche el primer mensaje, te sapo el tema, porque son así, chicos. No, es tampoco, o no sé. Lo que pasa es que yo la verdad que quisiera terminar de elaborar mi mapa conceptual para definitivamente decir si fue o no fue un te sapo. El siguiente mensaje, se nota que Marina está demasiado celosa. Y ya nos acaba de decir Isaac que sí, también él se alejó porque Marina era un poco celosa. De él, dos mujeres, un camino. ¿Por qué lo que? ¿Por qué ese mensaje? Siguiente mensaje que nos mandan. Sofi dice, yo soy Marina en el amor. Va a pasar esto, Dani Muñe. La fanaticada va a tomar su personaje y se va a sentir identificado. Ara, a propósito, hizo por Marina. Eso no se hace. Más mensajes hay que las fanaticadas nos están mandando. Isaac agarrando todo un capo. El famoso agarrapa.
así que te hacen a veces. Otro mensaje, Marina, no le hagas caso, no te rebajes a su nivel. ¿Qué otro mensaje están mandando? Igual a través del vivo que ahora mismo está manejando la ISO, me imagino que están llegando muchos mensajes. Ara soltera y está en todo su derecho. Ese es un tema importante también a destacar. Acá están todos solteros, ¿verdad? Araceli, ¿vos estás soltera? Isaac, ¿vos estás soltero? También. ¿Libre? Libre. Libre y soberano. Bueno, Cas, te cuento que acá los compañeros también creo que saben muchas cosas de los protagonistas de esta historia. Y se acercó hace un ratito Patilú Lagordi porque creo que tenés alguna información que podría cambiar la historia de esta situación por la que estamos pasando ahora. Bueno, la verdad es que vine acá porque me incluyeron así de la nada. Bueno, Araceli, yo te digo que en la temporada pasada estuviste divulgando que ella es tu mejor amiga y yo con mi mejor amiga jamás haría eso. Jamás haría eso. El famoso desapoyo, porque todos saben acá que Marina y acá Isaac se gustaban o se gustan, no sé. Y de parte de mí te puedo decir que las amistades siempre tienen códigos. Y eso. Y Gordy, tenés que aclarar bien nomás si es que te gusta o no. No hay que jugar los dos bandos. Y eso nomás. Spider-Sack. Patilú te dice que aclares, que dejes de dar vueltas tipo calecita y que digas, que seas sincero con tus sentimientos. Nada que ver, Pati. No estoy jugando de ningún bando. Con Araceli yo le estuve ayudando también en la capitanía y queremos lo mejor para el equipo y pegamos buena onda de esa onda. A ver, Pati. Hasta el punto de darle besitos en la frente y todo, no sé. Bueno, no sé, los besitos en la frente se dan los amigos o cómo viene la onda. O acá en Calle 7 así son las amistades. Todo el tiempo la gente, acá en Paraguay al menos, vos le ves a tu conocido o a tu compañera y le saludas con dos besos en la mejilla. Isaac, déjame no preguntarte en nombre de toda la fanaticada porque yo creo que la gente, esto es lo que quiere saber. ¿Quién te gusta? ¿Te gusta Araceli o te gusta Marina? Así, de preciso y conciso. Dios mío, qué directo, Dani, amo. Y sabes que el tiempo corre, así que necesitamos saber qué hay adentro de este corazoncito, ¿eh? Me gusta cómo compite Araceli. No, competencia no. Sácame el capítulo competencia. Ahora es quién te gusta, quién te parece linda, quién te atrae ¿quién física, te mueve, ¿quién mentalmente. Te ¿quién te genera algo más allá de la competencia? Las dos son lindas. Y... este es el famoso queda bien de Calle 7. No, dale, jugátela. Tira una carta. Eso. Se fue, me dejó acá en mi brazo. Mira cómo me quedé. Ay, Dios mío. Me quedé como una planta. Sí, lo que sí, para cerrar también, y algo que me falta también en mi línea de tiempo, y en algún momento cuando quieras, Araceli, contarme esto, Marina también, está bueno saber y ubicar cuándo es lo que ustedes dejaron de ser amigas. ¿Cuándo ustedes dos dejaron de hablar y ya ahí como que al tener ese corte de amistad, ahí sí, ya se habilita olvidar, dejar todo en el pasado y si te gusta Isaac, bueno, adelante. Y fue en esta tercera temporada, nosotros en la pretemporada seguíamos estando juntas, pero pasaron cosas que a mí me molestaron, no quiero hablar del tema y ya no, tampoco no quiero hablar de ella porque me parece ridículo estar peleándonos por esto, porque yo vine acá a competir y no a pelearme, entonces... pasaron cosas que me molestaron y que me di cuenta que realmente ella nunca fue mi amiga. Aparte de eso, tampoco no es mi amiga, porque nunca supe nada de ella. O sea, solamente sabía su nombre y yo compartía con ella, yo le contaba mis cosas, pero yo, ¿qué sabía de ella? Yo no sabía nada. Sabías lo que querías saber nomás. Y yo sí quiero darle una explicación a la gente, porque siempre me preguntan del por qué supuestamente terminó nuestra amistad. Y bueno, creo yo que te quedaste muy dolida después de la segunda temporada, después de esa final, porque no tiene sentido que después de todo lo que pasamos juntas, después de irnos de viaje, ya después de esa pelea que tuvimos en la segunda temporada, nos fuimos de viaje, nos fuimos de paseo, aclaramos, hablamos las cosas, creo que quedamos súper bien. Y no tiene sentido que así después de la nada me dejes de hablar sin ninguna explicación diciendo que supuestamente yo fallé. Realmente en ese viaje casi ni hablamos porque yo te contaba mis cosas, te preguntaba las tuyas y nunca respondías. Y aparte de eso, no tiene sentido lo que decís porque vos tampoco no me pediste explicaciones, entonces no te importaba mi amistad. Para mí sí tiene sentido porque me estás queriendo dejar mal. Te importaba mi amistad, no decir no, supuestamente te importaba, al menos te ibas a acercar a preguntarme, ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué no me hablaste más? No. Simplemente dejaste de hablarme y te juntaste con las personas que siempre me hablaste mal de ellas. La que se alejó fuiste vos sin ningún motivo. No sé si fue por
envidia, por rabia, por odio. Sí, te digo algo, pero tampoco algo. Voy a preguntarte. La final fue el año pasado. No, esta nueva temporada habrá otra final. Y ahí vamos a definir quién es la mejor. Así nomás. Exactamente, vamos a ver entonces ahí. Me gusta que digan eso. Me gusta que van a ver en esta tercera temporada quién va a llegar hasta la final, porque a la competencia es a donde tenemos que ir. Gracias, Araceli. Gracias, Marina. Gracias, Isaac. La primera competencia tiene que arrancar. La primera competencia por los 100 puntos, Dani. Ya está ahí nomás, a punto de empezar. Atención, Paraguay, porque en este día candente, ¿cómo arrancamos? Tenemos que decir, llegó la hora de competir. La primera competencia, los primeros 100 puntos se disputan cuando decimos 3. 2, 1, ¡Calle 7! Las primeras gladiadoras en enfrentarse en esta primera pasada son justamente Araceli y Marina. Va súper bien Araceli avanzando. Qué mucha protección trajo hoy en las piernas, justamente como para poder encarar esta competencia que suele ser una que les lastima bastante a las chicas. Y yo creo que aparte de protegerse de la competencia, también se está protegiendo de las duras acusaciones de su ex mejor amiga Marina. Mejor amiga, me gustó esa aclaración que hiciste, porque una vez yo también dije mi ex mejor amiga y me dijo, Dios mío, qué drástica, ¿cómo puede ser? Las cosas como son. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que tenés una ex mejor amiga? Lastimosamente, Araceli iba bastante bien, pero la que logró darle la primera campanada a su equipo es Marina. Le está costando a Araceli equilibrarse, incorporarse en ese turril y tomar el último turril para seguir avanzando. Va a tratar de buscar esa ventaja mientras Atos avanza súper bien. Muñe, no me imagino lo que habrá sido ese vivo. Arroba calle 7PY seguramente está en su pico de rating. Por supuesto que sí, en la tarde de martes. Muchísimos comentarios, por supuesto, lo que ha pasado entre Marina, Araceli e Isaac. Sigan comentando acerca de eso. Patricia concuerda y dice que ahora está ardida por haber perdido la final con Marina en la segunda temporada. Le envidia luego, dice Tiara Mendoza. Marina, opa, mejor concéntrate en competir nomás, dice Maddy. Marina no supera su campeonato. ¡Che Dios!, dice Mika. Bueno, en plena competencia siguen debatiendo. Me imagino que también así es en Facebook y así también en Twitch, en todas las redes sociales como arroba calle 7PY. Seguinos y estén obviamente prendidos a todas nuestras plataformas, que todas vamos a estar leyéndoles. Hace un rato leíamos los mensajes de Facebook, de WhatsApp, así que pronto vamos a estar haciendo lo mismo. Liz sigue cuidando la ventaja que tiene el equipo amarillo en esta primera competencia. Del otro lado hay una Vanessa que está peleándose con esos turriles. Está tratando de generar un movimiento previo antes de encarar su pasada. Liz ya está haciendo su vuelta. Están esperando los gladiadores que sus compañeras terminen con sus pasadas para seguir buscando su ventaja para sus equipos. Estamos en pleno ciclo de nominación de gladiadoras. Ayer ya tuvimos a la primera integrante del bote negro por votación de todo el equipo amarillo. La primera en vestir ese top denominada fue Marina, que incluso hasta se autonominó diciendo, yo creo que tengo que pasar por la nominación para mejorar y para desafiarme más. Es lo que ella misma dijo en el docu reality. Impecable la pasada de Marmolejo, lo está haciendo bien, está teniendo y manejando un ritmo súper bueno, mientras del otro lado sale un Facu que sabemos bien cómo encara las competencias. A toda energía y a toda velocidad, concentrado está Facu, mientras del otro lado ya Marmolejo le habilita su segunda pasada a Marina. Eso quiere decir que el equipo amarillo está más arriba que nunca. La encuesta del martes indica que con el 53% de la fanaticada cree que el amarillo ganará, el 47% para el rojo. Hashtag amarillo se siente, hashtag rojo se siente. El tiempo no para, solo sigue. 600 puntos. Eso es la cantidad de puntaje por la cual los chicos están compitiendo el día de hoy. Esta primera competencia vale 100 puntos. Tuvo ciertas complicaciones Marina al momento de subirse al primer turril, pero se desempeñó bastante bien, se sobrepuso a eso. Vamos a ver también qué pasa con el equipo amarillo, porque Marmolejo, lo que decía justamente ayer en el docu reality, al terminar el programa, consideraba de que el equipo amarillo, cuando era nominación de hombres, todo el mundo competía y mojaba la camiseta hasta el final, pero el equipo aflojaba cuando se trataba de ciclo de nominación de gladiadoras. Y hablando de Marmolejo, él está atentamente mirando la pasada de sus compañeras y más que nada, ver si realmente están rindiendo al máximo. Exacto, justamente esos dichos que acabas de mencionar también fueron dignos de resaltar.
momento en el que Marina, al parecer, está un poco complicada. Retrocedió justamente para tomar movimiento. 6 minutos. Esto hace que la distancia entre el equipo rojo y el equipo amarillo se minimice. 5 minutos, 55 segundos. Y hasta el momento la cosa viene bien pareja. Ya en el carril de la marea amarilla, el que acaba de zarpar en esos turriles es el capitán Atos, que recibe también el apoyo de Jesus y de todo su equipo. Ojo, el equipo amarillo en este momento empieza a tomar una ventaja bastante interesante. Exactamente, este es el momento en el cual Adrián toma esa pañoleta y puede estar parejo con Atos, quien va avanzando por el segundo turril. Este es el preciso momento en el cual el equipo rojo da vuelta a la situación y toma un poquitito de ventaja. Los comentarios van llegando a través del WhatsApp. Muñe, ¿qué dice la fanaticada? Vamos al Facebook, sí, porque Karen Guerreño dice la próxima nominada tiene que ser Ara. Veremos entonces qué decisión toman hoy, por supuesto, los leadores del rojo en caso que pierdan o los del amarillo también. Claudia Salinas dice en Facebook, no saben perder estos de amarillo. Ahora están empatados 6-6 y nos metemos en los últimos 5 minutos. Marina siempre será la mejor de todas. El apoyo incondicional que llega, por supuesto, de toda la Army de Marina, que va comentando, por supuesto, Fuerza Rojo, Corazones Rojos desde Concepción, Paraguay. Jessica Quintana nos deja este mensajito. Abrazo a los amigos de Concepción, Marmolejo. Mi amor imposible. Si mi novio ve el mensaje de la soltera... No, hasta ahí. Ah, qué cuidado. No. Hasta ahí, Muñez, lo mensaje porque se complica. Último, me llamo José, soy de San Pedro. Vamos, equipo amarillo y Fuerza Marina. Fuerza Marina es lo que está diciendo la gente. Toda clase de mensajes van llegando y obvio que vamos a ir compartiéndolos todos. Los mensajes que nos lleguen a través de WhatsApp, a través de Facebook y obvio, ni qué decir, los mensajes que están llegando ahí al vivo de @calle7py. 7 campanadas tiene cada uno de los equipos. Si bien el rojo en algún momento tomó delantera de la mano de Adrián, ahora el equipo amarillo remonta la competencia y Marmolejo cuida la ventaja. Pero qué momentos de tensión vivimos hace un ratito cuando veíamos justamente a las gladiadoras ahí nomás, pisándose los talones, siguiendo un ritmo, avanzando bien parejas. Esa ventaja que por momentos recuperó el equipo rojo la perdió y ahora hay un Facu que está tratando de recuperar nuevamente esa ventaja. Marina vuelve a caer del primer turril. Le está costando incorporarse. Vuelve a hacer esa campana a favor del equipo rojo. Y ahora hay paridad entre Marina y Araceli. ¿Qué pasó? Me sorprende de Sol solita en el búnker rojo. ¿Por qué estará allí? ¿Que será que hubo un inconveniente con algunos? Bueno, acabo de despegar directo y sin escala rumbo al búnker rojo. Sol, ¿qué pasó por acá? Como siempre, nunca confían en mí y no me ponen ni para competir. ¿Quién no confía en vos? ¿La capitana? ¿Por qué crees que no confía en vos, siendo que estás mejorando cada día? Y no sé, según ella no me va a poner en ninguna de las competencias, solamente en duelos, según para asegurar. Situación del solcito de Calle 7, hoy no está brillando tanto y está indignada con la capitana del equipo rojo. Justamente eso eran los dichos que estuvo no solamente en el docu compartiendo Sol, sino que también fuera de aire también estuvo quejándose de eso. Le aclaramos a la fanaticada que la lista de gladiadores está hecha 100% por los capitanes de cada uno de los equipos. Había paridad, había un poquitito de ventaja hace un ratito para el equipo rojo, esa ventaja fue perdida nuevamente. Atos, el equipo amarillo, está bien arriba. El reclamo de Sol es por qué no la incluyen en las competencias, por qué no las ponen en las listas, por qué solamente quieren, entre comillas, asegurar su participación nada más que el duelo. Y aparte yo entiendo también la postura de Sol porque ella es consciente de que mejoró muchísimo lo que fue en algún momento su segunda temporada y más que nada lo que fue el inicio de esta tercera. Vimos que Sol está mejorando, pero creo que hasta ahora no es suficiente para la capitana Araceli. Totalmente, muy cierto. Y qué raro que justamente Araceli siente... 2 minutos. No es suficiente como para apoyarla al 100% a Sol para que esté también en las competencias. Liz sigue avanzando, asegurando la ventaja del equipo amarillo. Vanessa va a tratar justamente de meterle mucha más velocidad para recuperar aquella ventaja que por 2 momentos el equipo rojo tuvo en esta competencia. Es una locura lo que estamos viviendo en este arranque de competencia. Los equipos tienen 10 campanadas cada uno. Y ahora es Liz la que le da la campanada número 11 a la marea amarilla. Se concentra Vanessa, mira los turriles y busca ese momento exacto para poder encontrar el ritmo que va a hacer que su pasada
sea notable. Impresionante la manera en la cual Marmolejo domina los turriles. Sabe en qué momento subirse, sabe cómo moverlos y sabe cómo pisarlos. Marmolejo metió el modo, como vos decís, carratata. Pero con todo está ahí. Imparable, representando a la marea amarilla ya en el último turril prácticamente. Desciende y concreta una nueva campanada. ¡Un minuto! Un minuto nada. Rojo al equipo amarillo para seguir buscando esa ventaja en esta primera competencia. Bien. En la primera, recién hay una consulta que por ahí le podrían hacer después, Coco de la Fántica, y es sobre el último turril. Si es obligación pisar con los dos o solo uno. Y aclara el juez Coco que no solamente con un pie es válido. Okay. Se había aclarado, creo, en alguna ocasión, pero aquí estaban reclamando mucho, sobre todo en el vivo de Instagram. ¡Cae a Facu! Lastimosamente, Facu cae de uno de los turriles, justo casi casi llegando a la campanada. 30 segundos. Volver a su recorrido de vuelta. Araceli pareciera ser entregada, pareciera ser que está ya dispuesta a perder. 20 segundos. 100 puntos de la primera competencia. Atención, equipos, porque esta competencia termina cuando entramos a la cuenta regresiva. ¡Momento! Decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Se lleva los primeros 100 puntos del día. Es el equipo amarillo el que lo logró, lo hizo perfecto y festeja esta pequeña victoria. Lo que sí sabemos muy, muy, muy bien es que tenemos que pasar ya a la segunda competencia. Después de muchísimo tiempo, vuelve Fuerzas Opuestas 2.0. Yo creo que porque vuelve después de mucho tiempo, es justo tener un repaso de en qué consiste esta competencia. Amerita. Amerita. Sí, que el señor juez recuerde exactamente cuáles son las reglas, qué es lo que pueden hacer los gladiadores, qué es lo que no pueden hacer, señor juez. Esteban, lo escuchamos. Tienen que empujar el lingote de esta manera, siempre con los brazos. No pueden colocar los brazos acá abajo. Tienen que siempre acá de frente. Y no pueden intentar patear a su rival. Si lo hacen así, automáticamente perderán el duelo. Ok. Clarísimo. Clarísimo. Claro, imposible. Ellos ya están listos. Marmolejo siempre con una sonrisita, tipo tontis total. Arranca el primer duelo de esta tarde. Adrián versus Marmolejo se enfrentan en este duelo de Fuerzas Opuestas 2.0 cuando decimos 3. 2. 1. ¡Callecieta! ¡Ay, ay! Sí que esto es Fuerzas Opuestas 2.0. Los dos están resistiendo fuertísimo la fuerza que uno está infligiendo en el otro. Marmolejo está empezando a tomar ventaja y ahora lo que le queda a Adrián es resistir y buscar un momento de flaqueza, pero parece que no lo logra. Se aferra a esa línea amarilla y en definitiva con el pitazo del señor juez, el punto va para el equipo amarillo. Buen arranque de Marmolejo, buen arranque para el equipo amarillo. Con una sonrisa, Marmolejo celebra ese primer punto en esta segunda competencia de la tarde. Fuerzas Opuestas, que tengo que ser sincero, a mí me genera demasiada ansiedad y adrenalina. A mí me da muchísima tensión esta competencia y más tensión me da que las chicas ya están ahí preparadas. Se viene el versus entre Carol y Ailén cuando decimos 3. 2. 1. ¡Calle 7! Dos están en posición de resistir y recordemos, Dani, que ayer Carol fue la única que no solo le dio un punto a su equipo. Vamos a ver si se repite la historia, pero no. Carol prácticamente fue arrebatada por Ailén y de esta manera la Furia Roja suma un punto. Ahora sí hay paridad. Un punto para el equipo amarillo, otro punto para el equipo rojo. Se preparan ellos. Los gladiadores que se van a estar enfrentando ahora son Facu versus Jesus. ¿Están preparados nosotros también entonces? Que arranque esto cuando decimos 3. 2. 1. ¡Calle 7! Resistir es justamente lo que sucede con los gladiadores cuando arranca esta competencia. Ahora Facu empieza a imprimir movimiento y Jesus también. Esta competencia, como ven, se utiliza todo el cuerpo. Fuerza en piernas, fuerza en brazos, en la zona media, en general en todo el cuerpo para mover ese bloque y resistir la fuerza del oponente. Cosa que tanto Facu como Jesus están aplicando en este momento. ¡Cae Facu! Y ojo, el punto va para el equipo amarillo. ¡Qué tremendo estuvo esto, eh! Impresionante. Un punto para el equipo
equipo amarillo. Un momento de desatención, un momento de flaqueza fue lo que aprovechó justamente Jisoo para avanzar y llevarse por delante ese lingote. Se preparan las gladiadoras ahora, Dani. Se viene Liz por el equipo amarillo. Vanessa por la furia roja. Atención, este duelo arranca cuando decimos 3, 2, 1, calle 7. Es Ara la que no está resistiendo por parte del equipo amarillo y suena bien fuerte ese pitazo, lo que determina que el punto es para el equipo rojo. Más que nada, y aparte de la distancia alcanzada por Vanessa, porque Ara levantó las piernas. Es bueno volver a recalcar esta regla que bien lo dijo el señor juez, lo van a tener en cuenta a la hora de analizar y puntuar cada duelo. Pero qué duelo se viene ahora, se viene un duelazo entre muy buenos gladiadores. Por un lado, Isaac, por el otro lado, Alan. Esto arranca cuando decimos 3, 2, 1, ¡Calle 7! Muchísima fuerza, se nota que están imprimiendo Alan e Isaac por ese lingote. Uno está tratando de derribarle al otro. Se ve que de repente Isaac imprime fuerza, pero ¿cómo resiste Alan? Bien parejo prácticamente. Ese bloque no se movió de la línea del medio, la línea amarilla, pero ahora el Funky Boy empieza a tomar ventaja. Con una sonrisa, con los brazos bien firmes, no para de ejercer fuerza sobre su rival Spider-San, que tampoco se rinde en esta competencia porque ambos quieren la victoria para sus equipos. Ya lo veo a Isaac tratando de generar resistencia y fuerza apoyando el casco por ese lingote. Alan lo que hace ahora es ejercer movimientos repetitivos para ejercer aún más presión sobre Isaac y en definitiva termina llevándose un punto para el equipo amarillo. Celebra el Funky Boy, ahí está como siempre con los pasos prohibidos. Ahora nos vamos directamente al duelo de gladiadora. Tenemos Araceli por la furia roja versus Liz de la marea amarilla. Atención, chicas, porque este duelo arranca cuando decimos 3, 2, 1, calle 7. Será Araceli la que le va a estar dando un punto a su equipo. Opa, Araceli está marcando una distancia interesante para la Furia Roja. Quiere ese punto, quiere un poco más de ventaja para la Furia Roja, pero Liz está recuperando fuerza y espacio. Ahora estamos viendo a una capitana de la Furia Roja más despierta. Hoy, en esta segunda competencia, al parecer quiere recuperar y revertir lo que pasó en la primera competencia de la tarde. Ojo, Liz, bien está un poco desventajada. Ahora empieza a tomar fuerza y la arrastra a la capitana de la Furia Roja. Impresionante la manera en la cual por momentos Araceli tenía justamente los hombros trabados, pero le pasa por encima Liz Araceli y logra llevarse un punto más para el equipo amarillo. Yo ya me perdí en los puntajes. 4-2. 4-2, bien. Gracias, Muñe. 4-2 está ganando el equipo amarillo y se viene nuevamente otro duelo de gladiadores. Se viene un duelo de ponerle capitán. Duelazo. Fueron capitanes del equipo amarillo. Y Adrián rememorando a esa segunda temporada. Atención, muchachos, porque esto arranca cuando decimos 3, 2, 1, calle 7. Fuerza que le está metiendo Adrián. Pareciera ser, Dani, que no voy a tener tiempo de darte pase. Efectivamente no, Cas. Efectivamente no tuve tiempo de darte el pase para el relato porque Adrián atropelló. ¿A quién le hablaste, Adrián? ¿Le dedicó algo a alguien, me pareció? A ver, Muñe. ¿Qué le dijiste? No, que me faltó técnica nomás a mí me iba a pasar, por eso. ¿A quién le dijiste? En general. Lo del amarillo. Bueno, muy bien, ahí está, porque perdió el primer duelo. La marea en general le dedicó su victoria. Así mismo, bueno, ahora sí está convocada Sol. Ella ahora sí se va a estar enfrentando a Marina. Vamos a ver qué tal le va a ella. Sol versus Marina es el duelo que se viene ahora en Fuerzas Opuestas 2.0. Esto arranca cuando decimos 3, 2, 1, ¡Calle 7! Fuerza es lo que la otra. Sol está concentrada, al parecer tiene rabia, tiene mucha
¡Epa! Rabia contenida por no haber sido convocada en competencias anteriores. Vamos a ver si lo logra. El sol de Calle 7 vuelve a brillar en esta competencia. Ella quería competir. Ella quería demostrar que tiene fuerza y precisión y lo está haciendo en el versus contra Marina. ¡Ojo! Sol viene muy... ¡Momento! Marina no deja de resistir y de esta manera Marina le otorga un punto más a la marea amarilla. Aflojó ahí en los últimos segundos, pero qué desganada la veo a Sol. Casi, casi se quedó la victoria de la mano de Sol, pero... Casi, casi. La veo muy flojo. Desganada. La veo muy desganada también a Sol. Pero bueno, vayamos al siguiente duelo de gladiadores. Se preparan Facu versus Enzo. Ellos se enfrentan en fuerzas opuestas 2.0. Esto arranca cuando decimos 3. 2. 1. ¡Calle 7! Te voy a dar el pase. No, es que ni tuve tiempo yo de relatar. ¿Qué pasó? No, la advertencia nada más para Facundo, que obviamente llevó hasta el final el puesto y con mucha violencia. No, y lo que pide también el señor juez cuando se dan cuenta de que ya le están ganando y que ganaron, aflojar un poco en la fuerza regular. Claro, señor juez. El juez, por favor, si puede dar una aclaración también con respecto a este tema y la llamada de atención para Facu. Sí, que va a servir también como llamada de atención para todos los demás gladiadores. Que no se lo tomen a personal las cosas que ocurren acá dentro del estudio, no porque Facu se haya caído, se lo tome así en las competencias. Esta es competencia, no se lo tomen a personal, chicos, ¿ya? Regular un poco la fuerza también, lo que vos decías, Dani, volvamos a resaltar. Si ya te das cuenta que estás ganando, no hace falta ganar ya con saña y imprimir demasiada fuerza. Claro, y no mezclar también ese tema de no picharse. Exactamente. Al fin y al cabo, resumimos en eso. No tomarlo a personal. Ahora se preparan las chicas que nuevamente se van a estar enfrentando. Aylen versus Carol vuelven a enfrentarse cuando decimos 3. 2. 1. ¡Calle 7! Puede ser una revancha esta para Carol. Puede ser también una búsqueda de un punto más por parte de Aileen, que fue la primera gladiadora del equipo rojo en darle ese punto a su equipo. Carol en su primera pasada no logró y bueno, no le tocó la suerte nuevamente en esta pasada y Aileen le vuelve a otorgar un punto a la Furia Roja. Se acomoda nuevamente ese lingote para nuevamente ver a Isaac y a Alan a la pista. Alan ya se sacó la remera. La revancha. Ya está pelando cuero al Funky Boy. Pelando cuero. 5-5 está este duelo de fuerzas opuestas. Se definiría todo con... ¿Es el último? Es el último duelo. Sí, ay, ay, ay. Con esto se define cuando decimos 3. 2. 1. ¡Calle 7! Metió muchísima fuerza. Alan también está tratando de contrarrestar esa fuerza de Spider-Sack, empujándolo. Ventaja está perdiendo Isaac. Ay, 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 se resbala Spider-Sack. Y finalmente el punto lo logra el Funky Boy. Y también de esta manera la victoria va con un bailecito incluido para la marea. ¡Oh, que pido que por favor se pueda ver de vuelta ese saltito que pegó Alan? Para... Tiene festejo incluido, ¿viste? Demasiado alto saltó. Mira la ahí como está bailando con su compañero, ¿no? Se armó el bailón, me gusta, bien. Bueno, ahí está. Llegó la segunda competencia. Se electrocutó la cadera también de paso. Ahí estás, ahí estás. 200 puntos van para el marcador del equipo amarillo. Con festejo, con baile, con saltito, con todo. ¿Cómo corresponde también celebrar una competencia como esta? Facu, ¿cómo viste esta competencia? Primera vez que competiste, ¿no? Sí. En fuerzas opuestas. Sí, primera vez que hago esta competencia 2.0. Es la primera vez. Mi incomodidad en la competencia. Hoy no tuve nomás la posibilidad de practicar y ya está. Hay que mejorar. Ahora sí, en otra competencia y tratar de empatar. A mí está Vanessa, que me da curiosidad lo que le decía justo antes del duelo de desempate. Bueno, desempate no, es el último duelo, un décimo. Isaac y Alan. ¿Qué le dijiste a Spider-Sack? Le dije que vaya con los brazos rectos porque es más difícil alargar el brazo en competencia que ir ya con el brazo ahí. Entonces, si perdés la fuerza, te quedas ahí otra vez. ¿Cómo ves la actitud del rojo hoy? 300-0, ¿crees que pueden desempatar, ir a un desempate en la última? ¿Cómo lo ves de equipo? Yo creo que sí, los últimos que van en competencia son muy buenos todos. Igual estoy un poco decepcionada de la actitud de algunas gladiadoras, pero por suerte en la última competencia tenemos la chance de remontar. ¿Podría afectar anímicamente lo de Isaac y Araceli, lo que ocurrió hace un ratito? Y espero que le dé fuerza a Araceli, no que le desconcentre. ¿Está desconcentrando? Al parecer sí, pero no sé.
Bueno, el rojo que aquí se va a preparar para lo que va a ser la tercera competencia, buscando desempatar, Muñez. 300-0 por ahora para favor el amarillo. Hoy sí puede haber posibilidades de empate con la tercera competencia. 300 puntos tiene en su marcador el equipo amarillo y ahora sí que lo tiene que dar todo. La última chance que tiene la Furia Roja el día de hoy. La última chance para no tener a una gladiadora del rojo en el bote negro. ¿Por qué? Porque estamos en semana en el ciclo de nominación de gladiadoras. Recordamos por qué se les haya pasado por alto. La primera gladiadora nominada es justamente Marina. Así que hoy buscamos la segunda. Nos encanta cuando los gladiadores salen a hacer como que sus encuestas. Hacer de las suyas. Sí, hay muchas que son encuestas que nacen de ellos mismos. Que claro. Ellos luego le plantean a la producción, ¿podemos hacer esta encuesta? ¿Podemos grabar y preguntarle a todos los gladiadores esto? Me encanta esa proactividad que tiene. Nos encanta que pase eso y ahora se viene una pregunta, un material en el cual involucra una pregunta que incluso yo te quise hacer a vos y yo me puse a pensar y no me acuerdo un poco. Yo me remonté a mis recuerdos y realmente no sé si tuve alguna cita que diga esta fue malísima, ¿viste? Así que te marcan un antes y un después. Pero yo sé que más de uno, incluso la gente, la fanaticada que está del otro lado, en algún momento habrá tenido esa cita que dijeron así, no, ¿por qué me pasó esto? Jamás. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a mirar el material que hay por ahí. Al ver y escuchar justamente las historias de nuestros gladiadores, nosotros nos acordamos alguna. Nos viene algún recuerdo. Si algún recuerdo tal vez nos venga cuando lo veamos a ellos contando cuál fue la peor primera cita que tuvieron. Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén re locos, re chetitos el día de hoy. Vamos a preguntarle a los competidores, vamos a preguntarle cuál fue la mayor pelada que pasaron en esa cita que tanto esperaron. Acompáñenme. Sí, en un lugar carísimo, ¿verdad? No tengo la verdad. Bueno, empezamos malo ya. Ah, ¿en serio? La chica tenía yuruné. ¿Yuruné tenía? Hija de mil, viejo. Olía medio arcada. No mames, qué asco. Así que no esperaste lo y pasó. De esa persona que menos esperaba. No te imaginaste. ¡Cállate! El día de la tarde ya. Era un compañero, se fue a mi casa y tenía un gatí y estaba sentado a mi lado. Y para abrazarme así, ¿verdad? ¡Hija de mí! ¡Eso fue horrible! ¡Horrible! Me llevaron como cita a una lomitería, por ejemplo. ¿A una lomitería? O sea, para vos es pelada que te llevan a una lomitería. No, claro que no, está súper bien. Pero no esperaba nomás. Eso no me lo esperaba. Yo no salgo así con cualquiera. No hay pelado. No hay. Imagínate, no. Vos puedes ser la primera pelada con el Funky Boy. Claro que sí, va a ser la afortunada. A mí y a mi papi no está. No, Marina no tiene permiso de su mamá y su papá. Sí, parece que por allá, alguien parece que ya le conquistó ya. Yo ahora que me acuerdo de esa cita en el Cerro Yaguarón. ¿Verdad? Ya nos exhibiste. Como saben, nosotros nos manejamos en colectivo y teníamos que venir de Villa Elisa hasta acá. Sí, nos subimos uno que nos llevaba a Ñemby, lejísimo. Y yo dije, nosotros estamos yendo bien. Sí, me dijo. Después llegamos a su parada y me dijo, amor, me equivoqué. Estás bien pequeño. No, nunca tuve cita aún. ¿Y esa cita en el Cerro Yaguarón? ¡Ya! ¡Estás atrapado! Salí con una chica y me olvidé mi billetera. Yo tenía que pagar todo. Olvidé mi billetera, boy. Nos fuimos a cenar y todo eso y me olvidé la billetera. Sí, ya pagó. A eso se le llama estrategia. Sonreír. Y mi salsa de agua salió por ya, imagínense. Y decime, chetita, re loca. O no importa si no sos cualquiera de las dos cosas. ¿Una rima fue eso? Acordate por esa pelada que vos pasaste y comentando un poquitito también. Varias anécdotas, ¿te acordás de alguna? Así rápido. La cuenta, pues siempre es el la cuenta. Tema. Igual, un momento tenso. Y Doña Mbota, los gladiadores que usaban el recurso de la billetera. Tito, vos olvidaron de la billetera. ¡Qué famoso! Por lo menos truquen y saquen la billetera. Igual, una billetera no tiene ni un billete ni una tarjeta. No olvidé, todavía no cobré. Aunque ahora ya está el tema del QR, ¿entendés? No podemos tener con el QR. Tenés celular, ya tenés todo, claro. O sea, ya no es excusa, me olvidé la billetera. Pero en la época que a mí me pasó eso de la cuenta, no existía todavía el código QR. Y todo era así en la escuela. Efectivo, cheque. Dios mío, cheque. Con cheque, ese. Somos tíos. No, tarjeta. Somos tíos. Y no había, pero supuestamente no tenía guau fondo la tarjeta. Opa. Bueno, rápidamente cuento una situación mía, pero no le pasó a la persona que salió conmigo. Yo fui el que metí la pata. Estaba comiendo y se me quedó acá una lechuga tamaño calito. Así me salía la lechuga. Me contó recién al terminar la cita, Dani, tenés una cosita acá. Una cosita, ¿sabes qué? Chicos, avisen y cuenten cuando hay lechuga, orégano o cuando hay moco. Avisen, porque a veces uno tiene la cosa acá flotando y nadie te quiere decir. Puedes decir de una manera tierna, tenés como una cosita ahí, si te podés tocar, ¿viste?
o le agarras hacia la persona gorda y tienes un mocazo sacado. Claro. ¿Sabes qué? Cuando hay yuruné, por ejemplo, como dijo Adrián. ¿Y cómo decir? ¿Sabes qué? Justo traje un chicle de menta que es riquísimo. ¿Qué? Mica aburrido surge de pillarnos los dientes. Vamos, oh, bueno. Eso, ¿cómo decís? Tenga miedo. ¿Cómo decís? ¿Entendés? ¿Cómo le decís a alguien que está, tiene yuruné? Claro, difícil. Pero ahí técnica. ¿Qué tal? ¿Cómo oh, ese no sé cómo, porque en la cita tenés que sacar un desodorante así, tipo, ¡uh, mira, traje un desodorante! Dios mío, qué aburrido, vamos a ponernos desodorante. Así, no. Bueno, después le preguntamos al Muñe, ¿cuál fue la pelada más grande que él pasó en una primera cita? O sea, tenés ahí, Muñe, para decirnos rápido. Una rápida, una rápida. Decinos, Muñe, una bueno, pelada. Acá estoy sentado, justamente voy a contar. Fue cuando me fui a una cita y esperamos 40 minutos la comida y, bueno, ella no hablaba, no tenía tema de conversación. Ah, no, qué incómodo. Entonces, yo en un momento, oye, me quedé sin ideas. Le empecé a hablar de Calle 7 y de Atos. Una fanaticada. Sí, sí, ahí, sí. ¿Hace poco tu primera cita, Gordy, con alguien? El año pasado arrancamos nosotros. ¿Quién se quiere decir? Atos, esa es una temporada, pudo haber sido la temporada pasada. Sí, fue este verano en San Bernardino. Un amor de verano. Quedó ahí. Gordy, mira, lo que te pasó. Ojalá no te vuelva a pasar, porque qué bajón no tener. Igual sacó abajo la manga, que es hablar de Calle 7, que a todo el mundo le gusta. Mira que, si vas a hablar de Calle 7, qué tema de conversación que hay. Para rato. Las historias que nos plantean los gladiadores. Después le leemos a ustedes en redes sociales cuáles fueron las peladas que pasaron en su cita. 3, 2, 1. ¡Calle 7! Suena ese pitazo bien fuerte y esto habilita justamente a que los gladiadores avancen. Parecía que iba por detrás del equipo rojo, pero está logrando tener un poquitito de ventaja ahora mismo. Isaac, vamos a ver si es que pueden sostener esa ventaja. Esta tercera competencia de la tarde se viene súper candente y define todo. Atención, recordemos que el equipo amarillo fue el equipo ganador de la primera y la segunda competencia y por ende tiene 300 puntos acumulados, mientras que la furia roja, para ellos esta es su última oportunidad para justamente poder igualar ese marcador y tener la chance de llevarse la victoria del día. Pero esta es la parte más complicada, porque si bien Atos o Isaac pudieron llegar a alcanzar algún tipo de ventaja, una vez que ya se empiezan a enganchar a las compañeras es donde empieza la dificultad. Y a medida que se van enganchando más y más compañeros a esta fila, justamente es donde las dificultades van creciendo. Esta competencia exige un trabajo en equipo de mucha coordinación y concentración para que cada uno de los gladiadores pueda correr como una coreografía y todo pueda funcionar en cada una de las pasadas. Cada vez se van sumando más gladiadores a esa fila. Están atados justamente por una cuerda que los mantiene a cada uno de ellos unidos. Ahora el equipo amarillo empieza a tomar la delantera y pasando por el caballete, ellos buscan seguir sumando puntos en esta competencia. Mira que el equipo amarillo hoy va a ser puntaje perfecto. Si es que mantienen ese ritmo y logran sincronizarse entre sí, lo van a lograr y van a estar blindando a sus gladiadoras. Del otro lado vemos a un equipo rojo rezagado, intentando alcanzar esa ventaja que por momentos, por segundos, llegaron a tener. Una campanada da el equipo amarillo y el equipo rojo va con todo para esa campanada. Es el momento de darte voz a vos que estás ahí del otro lado, a la fanaticada. Muñe, ¿qué está pasando y qué comentarios van llegando en @calle7py? Bien, claro que sí. Quedan 6 minutos de competencia. Esta competencia duele. Y jueguitos, pone un usuario. Muy bien. Vamos, rojo, ahí dice también la cuenta de fans de Araceli. ¿Cómo le pegó Carol? Fue divertido. Dice, claro, ellos ven todos los detalles a través del like. Carol, se ve que le pegó a alguien, pero obviamente que parte de la competencia. Vanessa se tiene que ir nominada si pierde rojo. Dice Vanina, vamos amarillo. Quiero llorar, mi equipo se... No sé por qué van así, van compitiendo así. Fuerza, Liz, no te pinches. Dice, claro, Liz en esta competencia se había pinchado, me recuerdo. La primera vez. La primera vez que hicimos el último aliento. Cuando da una nueva campanada, la cuarta campanada para el equipo amarillo. Ahora Ailén es quien da la cuarta campanada para el equipo rojo. 5 minutos, 15 segundos. Y la nominación es solo para una. Justamente pasa que nuevamente Liz es última. Y no, hay que dar gusto estar ahí al último. No, hay que dar gusto ir último.
última en esta fila. La única diferencia es que ahora lo tiene enfrente a Marmolejo. Recuerdo que esa vez que ella se enojó fue porque el Funky Boy la estiraba todo el tiempo. Vamos a ver si ahora logra tener esa velocidad necesaria también para que el grupo no pare de avanzar y más que nada puedan lograr la victoria en esta tercera y última competencia. Por un lado, el equipo amarillo busca el montaje perfecto. Por el otro lado, la Furia Roja busca igualar el marcador del día. Exactamente. Busca el equipo rojo encontrar ese empate para tener un poco de respiro. Se tropieza, lo logra, ingresa a esa estructura y ahora es el equipo rojo el que va a ingresar a la piscina para buscar esa campanada. Tampoco está bueno estar en el lugar de las últimas. ¿Sabes por qué? La última en la fila no pega, porque tenés que tratar de pelearte con el agua para poder dar rápidamente esa campanada. Y el agua te tira, el agua te lleva. Esta competencia, justamente, Cas, eso que mencionás, el agua cumple un rol súper importante. Gran obstáculo. Es un gran obstáculo porque genera peso, genera mucho peso al momento de que esa fila de gladiadores pueda avanzar. Y con más razón a esa última gladiadora que forma parte del camino. Liz nuevamente se tira la pileta y de esta manera con el equipo amarillo completo dentro del agua dan una campanada más. El tiempo sigue corriendo. Ellos están intentando, están tratando. Por momentos lo veo a Marmolejo ayudarle también a Liz para que pueda salir de la piscina. Ahora mismo la desventaja que está teniendo el equipo rojo es bastante pronunciada. El equipo amarillo empieza a tomar una leve ventaja, pero ojo, falta mucho tiempo aún para que el equipo rojo se ponga las pilas y busque la victoria de esta tercera y última competencia. 6-5 al amarillo, 3 minutos, 25 segundos. Aprovechando, Mónica, hablando que está diciendo la fanaticada en redes sociales, ¿qué palpitos tienen nuestra fanaticada en redes? A ver, por supuesto, un usuario aquí dice Ailén debe ir nominada. Yanni Ortiz te dice bien amarillo. Los de atrás no avanzan, los de adelante no pueden tampoco. Tratando de buscar explicación también la fanaticada con el mal paso del equipo rojo. No, obvio, váyanse ustedes a competir. No es fácil, dice Carlos. Claro, Carlos tiene razón, porque estas competencias son muy, pero muy exigentes y por supuesto que están guiados bajo profesionales. Imbehue y Sachi se también otro comentario por aquí. Vamos, amarillo, que hoy ganamos. Un saludo para Marina. Fue enviado entonces Cristian García, que nos escribe también. Marina, te amamos. Vamos, amarillo. El amarillo precisamente no termina de aflojar y sigue liderando. 2 minutos 35 segundos. Y por ahora esto va 7-6. 7-6. La diferencia en cuanto a números es ponerle mínima. Pero en el ejercicio, en el campo de competencia, hay una diferencia bastante pronunciada. Una competencia sumamente complicada es esta que están enfrentando los gladiadores. Y más aún complicada, como te decía hace un rato, cuando van sumándose gladiadores a esta fila, aún más se complican las cosas. Esta es una competencia también donde cuando un equipo toma ventaja al oponente, al contrario, es muy difícil igualar, justamente porque no requiere de un trabajo individual, requiere de un trabajo en equipo, de que logren esa sincronización para poder avanzar y más que nada sumar campanadas. 1 minuto 19 segundos. Esto de a poco va entrando a la recta final. De a poco nos vamos acercando hacia el final y es tan cierto lo que decís, Dani, porque si vas primero, segundo o tercero y tenés aquella velocidad para encarar esta competencia, no importa, porque tu equipo es el que determina la velocidad con la cual vas a ir avanzando. Una camarada más para el equipo rojo y se disponen para su vuelta. Del otro lado, el equipo amarillo ahora se dispone a dar otra campanada más. Mientras que el equipo amarillo ingresa a la pileta para seguir sumando campanadas, el equipo rojo recién sale para buscar igualar la cantidad de campanadas que tiene el equipo contrario. Ninguno de los equipos resiste. Ambos están peleando, ambos están dejando absolutamente todo en esta tarde de Calle 7. Vamos acercándonos al momento de nuestro conteo regresivo. Se va acabando el tiempo para los gladiadores. ¡Un minuto! Un minuto nada más. Ya le está quedando a esta competencia y ahora sí que hay que poner toda la fuerza, toda la velocidad y olvidarse del dolor para darlo todo en esta última competencia. Tenemos 9 campanadas para la marea amarilla, 8 campanadas para la furia roja. Nuevamente ingresando a esa ratonera ya con mucho cansancio. 40 segundos. Ya con todo ese peso de lo que fue una intensa jornada de competencia. Nuevamente el equipo amarillo ingresa a sus gladiadores a la pileta para sumar esa campanada que podría marcar la diferencia, y el equipo rojo que también pudo dar la suya. Atención, equipos, atención, gladiadores, porque cada 20 segundos queda menos para esto termine y entramos a esa cuenta. ¡Qué momento! Regresiva, cuando decimos 10, 9,
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! Termina la competencia. Termina esta tercera competencia. Y señor juez, estamos habilitados a decir que los 300 puntos de esta última competencia, el puntaje perfecto del día, se lo lleva el equipo amarillo. Celebra la marea y con esta llegada también a tu faceta al medio, por favor. ¿Qué tenés para decir y para celebrar más que nada esta tremenda victoria? La derrota como el día de ayer no nos marca como equipo. Perder un día no significa perder la semana y menos perder a otra chica. Vamos a seguir más fuerte que nunca, porque somos la marea amarilla. Con determinación, el capitán Atos celebra la victoria. Y bueno, con un puntaje perfecto también, que no es nada fácil de conseguir. Exactamente, 600 puntos logró alcanzar hoy el equipo amarillo. Esto es una manifestación demasiado grande, demasiado importante. Y ahí están las gladiadoras. Son las que tienen color, son las que podrían ir nominadas. Ya tenemos nosotros en nuestro poder el top de gladiadora nominada y se tiene que definir quién de ellas va a estar vistiendo este top. ¿Quién de ellas va a pasar al bote negro? ¿Quién de ellas va a estar acompañándola a Marina en el bote negro de este ciclo de nominación? El sistema, la manera en la cual vamos a estar definiendo a esta gladiadora nominada va a ser de la siguiente manera. Atos ya vino luego, ni siquiera le llamamos. Y de una, él ya vino y ya se colocó entre nosotros. Sabía que posiblemente le tocaba esta decisión. Sí. Atos, vos vas a tener el poder de decidir quién entre Sol, Ailén, Vanessa, Patti y Araceli va a vestir este top. ¿Ya sabes por qué? Sí, totalmente. Este momento de poner los campeonatos sobre la mesa. Vanessa. Vanessa se convierte por decisión del capitán de la marea amarilla en la siguiente gladiadora nominada en acompañar a Marina. Vanessa, ¿algo para agregar? Me encanta, las nominaciones te hacen más fuerte y es justo lo que yo vengo a demostrar acá. Una vez más, Vanessa, están mencionando el tema de los campeonatos, sacan así como que tu currículum, nuevamente mencionan tu pasado. ¿Estás cansada, harta, ya te resbala? La verdad que ya me parece patada ahogado lo que hacen. Porque ya les demostré en varios duelos que estoy en ritmo, estoy volviendo y la nominación va a ser nada más que demostrar eso una vez más. Vanessa, gracias. Acompañarla ahora a Marina del otro lado. Vanessa se suma al bote negro de nominación. Y mañana vamos a estar buscando a la tercera gladiadora. Qué pesado se está poniendo ese bote negro y solamente tenemos a dos integrantes aún. Absolutamente.